proteger la paz. Nos cuidarán a ti y a mí. La Academia de Policía. Los motorratones de Marte. English. Oh yeah, a lot of body English. That's for the ladies out there. A little bit more. Here's his turn for a little bit of a shot. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos espectadores? Bienvenidos a Figuras de Colección, Jenny el Cabrito. En el video de hoy vamos a hablar de estas maravillosas figuras que pasaron por mi infancia. Algunas las tuve y otras no las tuve. Y bueno, yo seleccioné estas figuras porque tienen una historia entre sí. Digamos que se enlazan entre ellas. Y bueno, en principio yo quisiera empezar con esta figura de Pressing Catch que se llama Rudy el Cariñoso, pero para mí es el Bonga. Y voy a pasar a explicar el por qué Bonga. Porque esta figura la tuvo un amigo de la infancia que se llamaba Martín Amado. Amado por pocos y odiado por muchos. Pero bueno, en fin, Martín tenía esta figura llamada Rudy el Cariñoso, que por cierto, el luchador de carne y hueso que peleaba en los programas de televisión, ya nos dejó hace bastante tiempo y murió muy joven, a los 40 años creo que murió el hombre. Pero bueno, acá lo tenemos, al amigo Bonga, para mí es el Bonga. Y bueno, la verdad que esta figura me trae muy gratos recuerdos, porque él siempre iba con esta figura por todos lados. Iba a mi casa, lo llevaba, me decía, mirá Pablo, qué linda figura que tengo, la verdad que es preciosa, le digo, me encanta. Y bueno, estábamos con ella, jugábamos, íbamos para acá, para allá, y la verdad que nunca supe cómo se llamaba esta figura. Digamos como que hace dos días atrás, que como quien dice que me enteré que se llamaba Rudy el Cariñoso y todo ese asunto. Pero bueno, para mí, vuelvo a repetir, es el Bonga. Y bueno, el Bonga iba por todos lados con esta figura. A ver, Bonga le puse yo Bonga a mi amigo Martín, porque a mí siempre me gusta poner, qué sé yo, apodo y no sé por qué, me salió Bonga y le puse Bonga. Entonces, mi amigo Martín era el tal Bonga. Pero bueno, con el Bonga, te digo, íbamos por todos lados con esta figura, la verdad. ¿Y qué pasa? Al pasar los años, ya cuando me decido yo a coleccionar, la verdad que esta figura me había quedado en el recuerdo, pero no sabía cómo se llamaba, como le estoy diciendo. Y empecé a buscar por internet, puse figura del año 90, no me salía. De la desesperación puse el Bonga, casi me sale, pero no me salió. Y bueno, no sé cómo fue que lo encontré y me apareció. Y bueno, apareció esta figura con otras más, que también ya venían del grupo de, digamos, de lo que son la figura esta del Pressing Cat. Y cuando lo encuentro, voy y le mando una foto a mi hermano, le digo, mirá a quién encontré. Y bueno, directamente me dice, ¿encontraste al Bonga? Sí, al Bonga. Me lo compro de acá a la China. Y fue y me lo compré. Y bueno, después ya aprendí un poquito sobre lo que es el personaje este, el Bonga. Bueno, acá lo tenemos al Bonga. Y bueno, esta figura va a ir relacionada, digamos, con Conan, el aventurero. En esta ocasión, digamos, el Ninja Conan y a Manaface de Master of the Universe. ¿Por qué? Porque bueno, estas dos figuras la tuvo mi amigo Damián, que bueno, a propósito te mando un gran saludo, mi amigo, y un gran besito. En fin, ya sabes que te quiero mucho, amigo. Bueno, él tuvo estas dos figuras, pero la que más se acuerda que él tenía era esta, el Ninja Conan. Entonces, ¿qué pasa? Damián siempre se cruzaba a mi casa,
con esta figura, venía, se cruzaba al Bonga. ¿Y qué pasa? El Bonga era de esos chicos que le gustaba darle la paliza a lo más chiquito, ¿eh? Y bueno, Damián era más chiquito que él y digamos como que el Bonga se aprovechaba de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Un día nos juntamos entre todos, estábamos con el Bonga, estábamos con Conan, también apareció este personaje que ahora voy a hablar también. Y bueno, el Bonga agarra y le pega una paliza terrible a mi Damián y Damián, bueno, pobrecito, quedó el ninja Conan derrotado y en el suelo, tirado, ¿viste? Él se cruzó a su casa llorando y va y le dice a la hermana que se llama Mayra, mira Mayra, este otra vez me volvió a pegar. Ay, la Mayra como así, ya estoy cansado de este gordo hijo de su madre, ¿viste? Y se cruzaba y bueno, cuando cruzaba Mayra, que venía recaliente, el Bonga agarraba, veía que se venía el asunto turbio, cruzaba para su casa y se iba, desaparecía. Ya te voy a agarrar, gordo, ya te voy a agarrar, ¿viste? Era medio gordito el Bonga. Ya te voy a agarrar, bueno. Y bueno, pasó que siempre se escapaba, se salía con la suya el Bonga. Y bueno, y el ninja Conan, pobrecito, derrotado como su dueño. Y bueno, en otra ocasión, que nos juntábamos así a jugar, él, como repito, el Bonga le gustaba dar paliza a los chicos. Se pusieron de acuerdo los más chiquitos, eran como 4 o 5. Lo arrinconaron. Y bueno, cuando lo arrinconaron, el Bonga dijo, bueno, yo soy carne, ustedes son cuchillo. Corten. Y bueno, vaya si cortaron. Y bueno, el Bonga le dieron una paliza terrible, se cruzó a su casa, todo despeinado, hecho pelota. Y bueno, pues ya al rato de vuelta, estaba de vuelta jugando con nosotros, más peinadito, carita lavada y ya cambiadito. Y bueno, y seguía dando la lata el tipo, ¿viste? No se cansaba. Y bueno, Damián, yo le dije, ¿te acordás, Damián, que vos tenías esta figura? Y dice, la verdad, Pablo, que no recuerdo haberla tenido. Y yo sí me acuerdo, la verdad. Esta figura no la había visto, como dije yo en otros videos, que coleccionaba He-Man, bueno, tenía mi figura de He-Man, no la conocía yo. Ya los conocí a finales de los 90, digamos. A la figura esta que tenía, no sé cómo la tenía de casualidad, no sé cómo llegó en manos de él, pero bueno, la tenía, a Man Face, de Master of the Universe. Y bueno, esta figura, la verdad que me traen gratos recuerdos, por eso yo seleccioné esta figura, porque las tenían ellos. Yo, la verdad, esta no la alcancé a tener, esta tampoco, tuve el Conan tradicional, digamos, y esta, bueno, tampoco la tuve. Y bueno, me olvidé decir de que el Bonga también tuvo esta figura, el Motorratón de Marte. Que bueno, en aquella época estaban los dibujitos y todo el mundo quería esta figura. Bueno, si no era esta, eran los hermanos. Y bueno, entonces yo un día le digo al Bonga, che, Bonga, vos sabés que tengo la gana de comprarme el Motorratón ese de Marte, el que se llama Modo. Y me dice, ah, sí, mirá vos, qué bien. Bueno, quedó ahí la conversación. Y al otro día, el tipo aparece con esta figura. Dice, Pablo, mirá lo que me compré. Pero Bonga, ¿por qué me hace esto? Yo te dije que yo quería el Moto Ratón, el Modo. No, no se fue a comprar el blanquito ni el otro que viene de color marrón. No, Modo trajo, ¿viste? Como digo, cosa que quería, cosa que tenía el Bonga. Y bueno, pero el tipo ya al rato se olvidaba que tenía Modo, lo dejaba tirado por ahí. Bueno, yo sacazonaba, agarraba, lo cuidaba y me ponía a jugar a tope con él. Y muchas cosas de las que él tenía en su casa, que tenía pila de juguetes, nos las traíamos para mi casa y ya está, ¿viste? Disfrutábamos. Y bueno, ya los 2 o 3 meses después ya pude conseguir mi Modo, al final lo pude tener, al Modo de los Motorratones. Y bueno, ya estábamos los dos ahí jugando con ellos. Así que bueno, era así, todo una fiesta de juguete, digamos, con Bonga, con el Motorratón, el Conan, el Man Face, que el Man Face Damián no se acuerda que lo tenía, pero yo sí me acuerdo. Y nada, ya tenemos esta figura que ya las presentamos, contamos la historia, los testimonios que han pasado. Y bueno, acá tenemos a Cari Mahoney, que la verdad rompe el círculo de los testimonios y de la historia, porque ya no tiene nada que ver con respecto a esto, sino que yo lo quiero presentar porque esta es una figura que yo, la verdad, le tengo mucho cariño, mucho aprecio. Es una figura que la jugué mucho de chiquito. Bueno, acá viene con su perro, la mascota, este es el Cari Mahoney,
de la loca Academia Policía. Y bueno, esta figura viene con un sistema que vos haciéndole tic, 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 hace con la mano así. Pero bueno, pasó que la otra vez se me cayó de la estantería, hizo ¡pum! Y se destruyó como el T-1000. Se desintegró. Y bueno, después lo tuve que reconstruir, armarlo, pero bueno, ya el sistema este dejó de funcionar. Así que bueno, pero bueno, no pasa nada. Lo pudimos armar, menos mal que lo pudimos armar. Y la verdad que esta figura me encanta, porque yo la verdad hice muchas películas con esta figura, inventaba películas, llegué hasta hacer una sextología, llegué hasta la Navidad, cuando se subió arriba del árbol en las 6 y justo venía un misil y bueno, le pegaban acá un misil en el estómago y le hacían un agujero así, y yo me imaginaba que le hacían un agujero así. Pero claro, el tipo, vos imaginate, un misil acá en el estómago ya tenía que estar remuerto. A lo mejor era pariente del T-1000, viste, de eso que le mete un misil y se reconstruye de vuelta. Pero bueno, he tenido mucha historia con esta figura, la verdad. La jugaba por todos lados, iba por todos lados con esta figura y me encantaba. Y bueno, con su perrito también. En realidad esta figura también viene con un garrote y un revólver, que no lo tengo. Pero bueno, igualmente acá está y bueno, la tenemos en persona, que es lo más importante. Y bueno, ya presenté más o menos lo que les dije, la historia, los testimonios sobre estas figuras. Y bueno, acá los voy dejando con esto. Espero que les haya gustado esta historia, los testimonios que le he contado sobre estas hermosas figuras de la infancia. Y nada, ya sabes, si te gusta el video y todavía no estás suscrito, ya sabes lo que tenés que hacer: suscribite, dale ese like, compartilo. Y nada, nos vemos en un próximo video de figuras de colección. Ya en el cabrito, cuídense, gente, nos vemos, chao.